zona de la marcha, parada de los grandes hombres, hace su ingreso al patio de honor la promoción de alféreces que hoy serán investidos como oficiales del Ejército de Chile. Para la Corporación de Exalumnos vamos a conversar con quién fue el secretario de la promoción. Yo, el director comunicacional. Director comunicacional, ¿y cuál es su nombre? Dante Pino Briones. ¿Sabe? Hay un suceso de la promoción que es bastante interesante y se refiere al general Nilo Flavi Buxton. ¿A quién se le ocurrió? ¿Cuál fue la iniciativa de que él estuviera presente en la promoción que se va a graduar ahora de oficial? Bueno, en verdad la directiva encabezada por el alférez Max Einstein-Mayer tomamos la decisión de poder abadinar la promoción 2020-2023, que coincide justamente cuando nosotros cumplimos 50 años. Asimismo, quisimos entregar valores a nuestros cadetes, específicamente en el espíritu deportivo, el espíritu patriótico, el espíritu profesional. Y nos inspiramos en quien fue nuestro director en esos años, el coronel Nilo Flavi Buxton, que ascendió a brigadier general justo en el mes de diciembre del año 1973, y fue quien nos entregó nuestros diplomas, nuestros títulos de oficiales del Ejército de Chile. Para nosotros fue muy importante mi general Nilo Flavi Buxton por sus características que señalaba, y especialmente marcó un hito histórico en nuestra patria, específicamente cuando nuestro país vivió momentos difíciles en el Beagle, en el año 1978. Él era el comandante en jefe de la región militar austral y estuvo bajo de él la responsabilidad de la defensa de la región austral, la seguridad de la ciudadanía. Todas esas condiciones llevaron a la promoción a que el patronímico que llevara esta promoción 2020-2023 pudiera llevarlo con mucho orgullo. Bueno, la gente, la población de Punta Arenas lo recuerda con mucho afecto y cariño al general. Así es, así es. Porque tengo entendido de que él les ofreció, por así decirlo, retirarse de Punta Arenas y la gente lo quiso. Así es. Lo que ocurre, mi estimado comandante y amigo, es que el pueblo chileno es un pueblo muy apegado a los espíritus patrióticos. Esa misma situación también lo vivimos en la crisis de Arica, en el Frente Norte, en el año 75, y posteriormente en el año 78, mi general dio la posibilidad a la población civil de poder evacuar Punta Arenas. Pero ellos se enrolaron en las unidades militares para poder ir en la defensa de la región austral. Ahora ustedes recibieron el diploma de oficiales de ejército aquí en la escuela militar, en el estadio. Así es. En el año 1973, un 28 de diciembre, recibimos el diploma que nos acreditaba como oficiales del Ejército de Chile en el estadio del instituto. Y eso indudablemente a ustedes los marcó a tal punto de que, por así decirlo, fue el patronímico para la promoción que este año se graduó de oficial.
justamente lo que yo indiqué, la directiva tomó esta decisión por las características de mi general Lino Freddy Baxter y como un reconocimiento a un viejo soldado que tanto en el área deportiva él representó a Chile tanto a nivel nacional como internacional y en la parte militar, específicamente como director de la escuela entregó valores, principios permanentemente a sus cadetes y durante su, cuando ejerce el mando como general específicamente se preocupó mucho de los soldados que se encontraban en el frente de la zona austral, en las trincheras y preocupado de la logística de la parte personal. Ese ejemplo es el que quisimos nosotros poder incorporar a esta nueva generación 2020-2023. Destacamento de honor. ¡A la estación!